¿cómo están? Nosotras somos Tacita de Té, un video podcast con sabor, verdad y un poquito de osteoporosis. Que estaba buscando que tú con la mano así. Y los platitos, no tuvimos platitos. Ahorita vienen los platitos. Bueno, el día de hoy estamos acompañadas por Checho Arascoaga la coña, Hugo Blanquet la Draga Maravilla y Daniel Vives de Gola Superman. Aplauso para nosotras. ¿Dónde están los platitos? Que no vienes de Frida, vienes de Frita. Mana, muchas gracias. Sí. Andamos muy muchientas el día de hoy. Oigan. Sí. Es que hoy celebramos, todavía están los remanentes del Día de la Candelaria, el 2 de la Pero Candelaria. Aquí en este programa hoy se celebra los tamales, porque se tiene que pagar la apuesta. Sí, qué rico. ¿Por qué? Porque sacaron los monitos, ¿eh? Los niños Dios. Escupieron los hijos y cayeron acá. Que aparte esa rosca. Aquí están. Mira aquí esa están. Rosca era del Conalep, hija, ¿eh? Tuvo tantos hijos como fue posible. Ahí están los chiquitos y bueno, acaba ustedes de pasar. Ustedes no tienen idea lo que se ven estos niños Dios, ¿eh? Y como acaba de pasar el día 2, pues hoy día 4 lo vamos a celebrar. Oye, pero ¿por qué no trajimos niño Dios? Ah, ya explico. El niño Dios era mi responsabilidad, chavas. Se pidió, sí se pidió. Se pidió. Yo llegué a la casa de mamá, muy mona mi mamá. Me atendió, muy perra ella. ¿Y dónde está? Me dio la, y me dijo, no te voy a prestar mi niño Dios para tus putas. ¡Blasfema, hija de la garachín! Y pues nada, porque no sé, mi mamá pensaba que le iba a draguear o una cosa así. Estoy seguro que sí lo hubiera sido. Porque eso es bueno, eso es bueno. Vamos a poner a sufrir un poquito de producción, como ya acostumbra. Un saludo a toda la... Mira. ¡No! Es la blusa. Oye, ¿no están los platitos? Están los abajo. No, voy a abajo, están abajo. Agáchate. Agáchate. Que se agache tu San Pedro. Párate por ellos. No, sí están abajo, te lo juro. Mira, así sin platito nos vemos. No, Checho. No, platito, hermana. No, además... Que se agache Hugo. A ver, no. Que vaya Hugo. Pues tú ve por ellos. Pero papá. Mira, a ver, aquí ve, la. Huguito, ve por ellos. Aquí la guapa. ¿Cuál está? ¿Cuál está? Ve, papi. Tú agáchate. Aquí la guapa. Ahí va. Ahí va. Mira. Ay, espérame tantito. Espérame para que quede mejor. No. ¡Ay! Ay, yo dije, qué horror. Ay, tengo los boxes. Sí, es como un soñare. A ver. Ahí, aquí, a la izquierda. No. Anda, ahí abajo. Eso. Este momento es el que más le encanta a mi mamá. Cuando se levanta Hugo por algo en la cocina. Oigan, pero gracias a toda la gente que nos ha sintonizado, que nos hace el favor de su compañía. Gracias por sus comentarios también, que han sido muy arrasando, atinados. Arrasando en cualquier latitud, ¿eh? Nos ven en Inglaterra, nos ven en España, nos ven en París. No quiero saber nada nos de Inglaterra. Nos mandan los mensajes desde Guadalajara, Monterrey. Nos ven en Cuacalco. En Piedras Negras. En Iztapalapa. Oye... Pero antes hay que darle las gracias a Malas Amistades, que son nuestros productores. ¡Bravo! ¡Bravo! Vénganos, gracias a Gabo y Ale, que están a dos de volverse travestis también ya. Y a Maffer, que estamos en producción. Oigan, ella tiene bigote, Maffer ya tiene bigote. Sí. Oigan, se acostumbra. ¿Cuál es la tradición? A ver, ¿alguien sabe de dónde salió esta tradición del 2 de los tamales? El 2 del, bueno, el 2 de los tamales no sé, pero el 2 de la Candelaria se celebra los 40 días de nacimiento del Niño Dios y la presentación de la Virgen de Guadalupe en España. Ahí está. ¿En serio? Sí, ajá. Son tradiciones muy bonitas. Y otras son connotaciones católicas, pero sí tienen. Ya después los mexicanos dijeron, pues, ¿qué tal que celebramos el nacimiento del Niño Dios tragando tamales? ¿Por qué no? Pero aparte, sí. Aquí la tradición también, hay que buscar, vamos a hacer sufrir a Malas Amistades, como de costumbre, porque se supone que al Niño Dios se le disfraza. Y hay disfraces insólitos del Niño Dios. Bueno, sí. No se le disfraza, se le viste, se le pone ropita al Niño Dios. Se viste, sí, claro. Ya después la gente amañosa. De las Chivas, de la América. Pobrecito. De cuando existía el Necaxa, de Cruz Azul. Ahorita en la época de pandemia, vi Niño Dios con tapabocas. Claro. Sí. Y además es muy bonito porque cuando nace el 24 el Niño Dios, se arrulla, se llena de dulces, esos dulces se comparten
Y ese niño se viste, el día 2 se presenta y es muy bonito. Y luego, fíjate, hay niños, Dios, que tienen... pues muchísimos años. Mira, aquí tenemos, mira, ya... mira, qué bonito. El tatuado. Oigan. Mire, ya. Sandra Cuevas, López Obrador y Claudia Sheinbaum. Oye, cállate, no hay que hablar de política, porque cómo nos dijeron. Ay, sí, cómo nos bufaron. ¿Cómo nos bufaron? Pues mira, les haya gustado o no les haya gustado, es un tema que nos compete a todos. Ah, no, sí. Porque oye, que bien, que mal, vamos a llegar a las elecciones, si bien nos va, a obviamente. A ver, es el niño cholo. El cholo. O puede ser el niño, Danny Flow. Es el Guasón y Superman. ¿Ahí hay algún otro? Si hay algún otro. Debe haber, seguramente. Te digo que yo vi, he visto doctores, he visto unos con portafolito chiquito. De todo hay los niños Dios, pero fíjate. ¡Mira a Goku! ¡Ay, vea, pon a Goku! No es cierto. Claro. Niño Dios Goku. Pero fíjate. Fíjate que lo más bonito de todo es que la ropita de cada año la ponen. Ese no es ropita, ese está pintado. Bueno, pero los que están vestidos, esa ropita. ¡Freddie Mercury! No, es Marianita 33. No, porque no está así. Pero la ropita que vas tú guardando del niño Dios cada año, es importante que la metas en una fundita, de tal suerte que se va haciendo una almohadita para cuando tengan un problema de salud o alguna urgencia en la familia, pues la utilices, y dicen que es milagrosa. Así es que si tú... ¿Cómo este sabes año, todo eso? Pues porque vengo de muchas tradiciones, de familia, de generaciones. No, si estás muy joven. No, espérame, yo tengo 57. Bueno, ya este año 58. Ya, 58. 58 este año, pero dos bueno. Dos años más y recibe su pensión del gobierno. Ay, de ya, de dos, bueno, ojalá todavía estén las pensiones. Y no, imagínate, ha de ser una friga, ¿no? Llegar hasta esa edad y al otro día ya no hay pensiones. Pero bueno, el ¿qué chiste, estás esperando en la vida? Cumplí 60 para que te mantenga el gobierno. Pero la ropita sí, guárdenla, meta en una fundita, y si tienen algún problema o alguna enfermedad. En ella, a ella le dicen: oye, eres mi fundita. Oye, esa tradición de vestir santos o alguna cuestión religiosa está muy cabrón, ¿no? Porque está muy... ¿Cómo? Está, no, me refiero, es que... A ver, momento. Brona acá. Exacto. Está muy brona. ¡Ay! Ay, no, ven, no. ¿Cómo se llama ese? Menma. No, Menma. No, viene ese es el Yoda. No, ¿qué va a ser Yoda? ¡Es Shirk! ¡No! ¡Es Yoda! ¿Es Baby Yoda? Shirk es la que canta. ¿Do you believe in love? Ay, perdón. A ver, yo tengo una propuesta. Una propuesta. A ver. Vamos a intentar corregirnos lo más que podamos. Pero si no, un castiguito. O sea, a lo que voy. Si alguien dice una majadería, que se tome un caballito. ¡Ya valió Gaber! Ándale, no, ahí está. Pero, bien. Pero, ¿qué consideramos es? Majadería? Gaber. No, pero eso es lunfardo. Gachi tu tapudrema. Eso es lunfardo. Ah, pero por ejemplo, de Jopén, no. No, eso es lunfardo, eso está bien. Pero si dices la pero majadería si dices la palabrota. Tal, como la que acabas de decir. Va, es un reto, es el primer reto del programa. ¿Les parece? Dios mío, sí. No. Caballito, voy por el caballito. Dios santo. Hugo no puede tomar ahora esta jurada. Miren la otra que se levantó. Mira. Es que es Claudia Sheinbaum. Parece en clase de rumba en Oaxaca. Es la Sheinbaum. A ver, ¿qué traes? Ya llegó, Carlos Gallardo, iba a decir. Víctor Gallardo. Ay, miren, les trajeron su leche. No enseñan la marca porque no, es que ya tenemos la lechita para las cosas. Dame una rufle. Ah, ya qué está. Es? ¿Un crujito? Carajito. Ok, a ver. Espérate, ¿qué es esto? ¿Nos patrocina ahora? ¡Qué bárbara! Les decía yo que... Menta chocolate, qué delicia. Que vestir santos es una tradición muy... bronacá. Pero vestir, ¿por qué? Vestir santos es como una... No, porque hay líneas... Si estás vieja y no te casas, te quedas para vestir santos. Pues sí, pero es que hay una línea espantosa para hacerlo. No digas línea, que me pongo tensa. Porque, por ejemplo, aquí para... está el castiguito, ¿eh? Para, bueno, vestir, a la Santísima Muerte de Tepito, hay 6 meses de espera. Ay, tú. Que no la viste hoy, sino hasta dentro de 6 meses. No, mensa si se puede, ¿no? Sí. ¿Cuáles son las palabras permitidas por Facebook? Vengo por YouTube, a ver. Pedo sí se puede decir. Pedo sí. Menso. Bien. Menso. Idiota. Idiota. Sí, ya las palabras más subidas y las ya las que tienen contexto sexual, o preferencias. ¿De Jopén no se puede?
No. ¿Sí se puede? ¡Sí se puede! No. Es que si yo la tengo bien metida, bien encarnada. No, estamos hablando de palabras, no de garbes. Sí. De preferencia, no de garbes. No. Depende del contexto, ¿eh? Recuérdense que ya sabe YouTube el contexto. Ok, entonces, se supone que hay lista de espera de 6 meses para poder vestir a estos santos, a muchas vírgenes también, y luego hacen presentaciones de vírgenes, por ejemplo, las de España. Ahorita. Por favor, tomen rururú. Es que hay que decir que llegó la hora del rururú. Pero que estaba muy interesante. Me quedo muy fría porque luego, por ejemplo, en España, que presentan a las vírgenes, hacen unos entradones las vírgenes. Que ni Beyoncé, chula, ¿eh? Sí. 3 hileras y luego sale la virgen y luego hasta la virgen le vuela el cabellito así, que parecen las trenzas del correcamino. Es que esa sí es virgen y hay que celebrarla. Oye, y también las caídas de las vírgenes. ¿No han visto los videos? Esas magníficas. Así de repente entraba la virgen así y se les va para abajo. Es terrible. Se puede decir. Como la tita Jo que iba muy contenta desde el cielo. Y Tati. Mañana. Y se le cae la virgen y luego, ¿qué le pasa, Lupita? No, ¿qué le pasa a esa niña? ¿Qué eres una? Eres, ¡ay, ya le va a regar! ¡Qué le pasa, Lupita! Ahí está el castillo. Deja pen. Oye, bravo, hay que celebrar también. Estoy aprendiendo. Le has puesto ganitas, ¿eh? Le he puesto, pues mira, ya la gente neurona que me queda. Ya la que anda gente como mesapón. No, pero es que luego aparte solita. Hay unas cosas que no les da miedo. Por ejemplo, otra vez vi una que eran, te lo juro, una torre. Y la señorita que iba representando a la virgen iba hasta arriba, pero mira, así en una... Con el palo bien atorado en el loco. Y luego abajo, los niños, los que iban de ángeles así, pero se movía aquello que parecía de feria. Pero es que luego les meten de verdad un palo. De verdad les meten un palo. No, miren, pero es que era una niña de veras, no era una virgen de meter. Pero no se lo meten desde el loco. A ver, lo que les voy a decir es esto. Miren, una santa en Argentina es Eva Perón. Eva Perón, después de que ya estaba muy mal y ya en fase terminal, como no levantaban el gobierno, lo que hicieron fue ponerle un palo en la espalda y así la traían a Eva Perón. Pero no estaba viva. Estando viva. Esta es una anécdota. Ella es que de la cama Santa la pararon. Le metieron un palo. No, obviamente no en su cuerpo. No. Un palo aquí atrás. Pues es que están viendo el quórum que tenemos. Estás viendo y dices que se mete. Y que capaz de que las dejas penes. No, a mí me dijo la Superman que me metiera el palo en el loco para estar derecha. Está viendo el quórum que tenemos y al rato todas. Llegué a la escuela bien cansada. Me tengo hasta astillado el loco hasta pasado mañana. Ahora, si te astillas el loco, tengo ponte miel. Mi colita. Ponte miel. No ayude en nada, pero te ponte miel. Oye, entonces, ahora también eso de las caídas está bien. O sea, es una cosa, digamos, gadaká. Oye, ya. No, pero ¿sabes qué es lo más bonito? Que pobrecito Alex está allá enfrente con los postercitos así. No, bueno, con la palabra, la grosería y la traducción. Estúpida sí se puede, ¿eh? Sí, claro, de Japén. Ya quedamos que Mensa también. Sí, y yo insisto que de Japén también, pero no, bueno. No, bueno, tú estás. Bueno, es que también se podría Tapu y se podría leer a Q. El chiste es que hoy tenemos ese reto. Hoy tenemos aquí. Entonces, la cuestión religiosa siempre ha estado, siempre hemos sido atadas, mancibadas. Por la religión. ¿Qué es mancibada? Es cuando te ponen cebo y te meten al horno, ¿no? Mancibadas. ¿Pero qué quisiste decir con esa palabra? Que estamos esclavizadas. Mancillada. No, subyugadas. Subyugadas. ¿No es mancebada también? No, mancebo es un joven. Por eso. Cuando Mancebada sería que estar con un joven. ¿Es eso lo que quisiste decir? No. O mancibada es... mancibada es como cuando le pones... ¿Mancillada dices tú? Mancillada. Sí, yo creo que quisiste decir mancillada, porque emancipada no es al revés, vilipendiada, ultrajada, insultada, vejada. Vejada, sí. En pocas palabras, te está cargando la gada. Sí, entonces la religión siempre ha sido, pero somos los mexicanos, a pesar de que lo sabemos. Porque, por ejemplo, una de las notas que pasó hace unas semanas es que no podemos decir, esa palabra sí la podemos decir. Un sacerdote fue descubierto haciendo actos ofensivos. Ajá. Contra ¿las imágenes? No, contra gente de corta edad. Ah, ajá. Okay. Ya te entendí. Pero lo dejaron libre.
Es que es muy terrible. A ver, ¿pero por qué? Porque la iglesia tiene muchísimo poder. Muchísimo poder. Y claro, por supuesto, ellos pueden hacer, decir y deshacer a la hora que quieran. Ustedes no es por intrigar ni por meter ideas a nadie, pero yo sí encuentro a un sacerdote haciéndole una cosa de esas a un niño. Denúncielo. Sin temor y sin ponerme la mano en el corazón. Sí le corto los Boswell con mucho gusto. No, y la verdad es que no debería suceder, pero claro, estos prelados de la iglesia... Si está guapo, primero sea la moma, pero después se la corto. Estos hombres se escudan que con el poder de Dios y siempre hacen, fíjate, el modus operandi de estos hombres, desgraciados, infelices, malnacidos. No vamos a hablar mucho de ese tema porque nos van a quitar. No vamos a hablar mucho de ese tema. Pero de que los hay. Es hacer sentir culpables a los niños. Claro. Eso es terrible. No, y no solo a los niños, a las mujeres también. Está prohibido para ti que sientas, está prohibido que tú desees, está prohibido que opines, está prohibido que hables. Y luego lo que más me da... Y prohibido si dices que eres tojo. Y por eso me da tanta rabia cuando las mujeres toman al pie de la letra lo que dice su librito ese mágico, que cambia cada año, porque... Si respetas a la pie de la letra lo que dice tu librito mágico, que es la Biblia, no podrías opinar, así que cállate. Exacto. Mejor únete a la fiesta y vamos a bailar. Sube, sube tu patín. ¿Te acuerdan de esa? No. Agarra tu patín. Súbete a la fiesta. Yo la que me sentaba con la de... Súbete a la fiesta. Únete a la fiesta. Ahora resulta que las viejitas. Ay, por favor. Mueve las caderas. Qué bueno que se muevan, porque a la mitad del programa van a ver cómo ya no se van a poder mover. Ahí traigo aquí algo, espérame. Ya después de... ¡La crema para las hemorroides! ¡Salió el core! ¡La preparación H! ¿Con razón si es el corega o la preparación H? Tengo comezoncita en el loco. ¿Qué me hizo falta? La pomadita. Mira, ya no deberían de patrocinar. Oye, deberíamos de dar remedios caseros para los males. Por ejemplo, ahorita que estamos en tradiciones de estas... Por ejemplo, para las hemorroides. ¿Qué es bueno para las hemorroides? Ay, pero espérame. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver la Virgen? La religión. Son tradiciones antiguas. Y no vamos a darnos a nosotros medicina. Vamos a dar remedios. Por ejemplo, mi abuela. Por ejemplo, el hipo. ¿Con qué le curan el hipo a los niños? Ay, con un hilito rojo con saliva en la frente. Pero vamos a concatenarlo. Fíjate. ¿A concatenarlo. ¿Con qué se puede uno aliviar? Concatenarlo es Veracruz. El día 2. Ese es con Catemaco. ¿Cómo se puede aliviar o qué remedios para el día 2, el día de la Candelaria? Pues comer tamales. Y entonces te da hipo. ¿Cómo te quitas el hipo? Con el hilito rojo. No, niñito Jesús, hipo me dio y con 3 suspiritos se me quitó. 1, 2, 3. ¿En serio se va? Cada vez que haces eso se me hace que naciste, te criaron en el DIF. Esas cancioncitas extrañas. Con la tamo así. Bueno, una María, dos Marías, tres Marías. Una A ver, bueno, pero independientemente de la tradición cristiano-religiosa de judaica, la Candelaria, romántica, ¿qué más se celebra efectivamente el 2 de la Candelaria? Mira, no sé qué más se celebra. Yo tengo los cumpleaños de famosos. ¿Ustedes qué más se celebra? A ver, yo tengo efemérides de febrero. Yo hay tengo varios. Algo aquí que no sé qué es. A ver. Arráncate. Es que ahorita que te iba a decir lo que las lees para que le dé una primera ojeada porque se traba con las sílabas. El 6 de febrero de 1917 se promulga la ley electoral que instituye el voto directo a los analfabetos y permite la proclamación de candidatos independientes. Se establece el sufragio efectivo no reelección. Así es que, querida López, no te van a reelegir, mi amor. No porque la ley no se puede cambiar de la noche a la mañana. No perdón. Podemos hablar de política. No puedo volver a hablar de política. Feo. Pero con qué gusto te mandaba a Garchina, tu che pudrema. Pindrema, sí, pues sí. Nos tiraron bien feo que... Horrible. Que no sabemos de nada, que... No, pero tenemos nuestras convicciones políticas, claro. Y cada quien puede opinar. Pero y si alguien en este que esté viendo ese podcast no le gusta lo que opinamos... Tiene 3 segundos para irse a la Gaber. 1, 2, 3. Ya. Y fueron 6, perra. Ahí así está, es que tuvieron tiempo. Muy bien. Ay, creo que lo tenemos que hacer otra vez porque los deditos... ¿No pasan los deditos tampoco? No, te ponen mascarita castigo, sagrada. Castigo. No, yo no sabía que nos pasaban las señales tampoco. Dijimos majadería, chico. Pero eso no es una majadería. Pero verbal. Ay, en realidad, verbal. Cuando te gustaba... ¿Cómo le decías al chacal? Oye, tú, dame... Ah, ay, ¿verdad? No. Pero, pues, ¿y dónde estabas de azotea a azotea o cómo? No, ¿sabes cómo? Si yo te la...
Tú no me... Oye... El 7 de febrero de 1864 nace en Durango Ricardo Castro, destacado pianista y compositor del vals Capricho. Ese vals lo bailé el día de mis 15 años. ¿En serio? ¿Cómo va el Capricho? Va? No me acuerdo. Ahí está, ni siquiera. Oye, si bailado. Lo pongo, ¿lo bailamos? A ver, el vals Capricho. A ver. Venga. Ay, pero nos van a cobrar derechos y no sé no, qué. Sí. Mana, ay, no, mana, mana, es de 1864. Ah, no, él nació en el 64, pero el vals quién sabe cuándo lo compuso. Yo creo que de ser del dominio popular, ha de ser del dominio popular. ¿Antes de qué? Mira, en lo que lo busca, vamos. Eso es a ver. Un hecho. A ver, vals Capricho, ahí les va. A ver, en lo que tú lo buscas. Allá. First I was afraid. First I was afraid. Ay, no mucho. Ay, ya, maestro. Ya se te pasó la fiesta, oye. Ya se te enfrió la barbacoa. Oigan, ya les platiqué que alguna vez que yo fui chambelán. Sí, porque tú eres bailarín. Yo fui chambelán muchos años. Y una vez dimos una fiesta en una bajadita así. Y estábamos bailando el vals y de repente tenía que girar la quinceañera y no se pudo detener. ¡Ay! Se puede. Ay, en serio. Y las fiestas de 15 años son pavorosas. A una fiesta por allá por Pachuca, en esos lugares de por ahí, duró 2 días la fiesta. Comían y contra boda y contra no sé qué. Tornaboda. Esa madre. Y bailamos 2 veces. Y yo estuve borracha desde que llegué hasta llegar a mi casa. Claro, como debe sí, de ser. Porque mano. La fiesta es para eso, para divertirse. Uno va, toma copas, conoce al fulanito. Para eso es el 2 de febrero. Pero no le hagan eso a las niñas, bravo. No les hagan fiesta de 15 años. Es horrible. ¿Por qué no? Es muy bonito. Ay, no, es espantoso. Yo bailé en una quinceañera que era gótica. Ay, no. Y bailó la de Beautiful People, The Beautiful People. Sí. ¿Ves por qué nada más exhiben? Como si no tuvieran toda una a vida ver, para sí, ganar. A ver, si tuviéramos que... A ver. Vamos ¿cómo serían los... Es que es para un tema entero, 15 años. No, ese es un programa. Es un programa, años, sí, pero a ver. Más rapidísimo. Si tuvieras 15 años, ¿cuál sería tu vals? Nada más, un adelanto del que grabamos la próxima semana de 15 años. De vals no sé, pero de canción popular sería Chiquitita de ABBA. Chiquitita, tell me once more. Esa sería mi canción con mi no, medio tú romántico. No serías chiquitita. Derecha, con el otro. Ajá, sí. ¿Tú cuál sería? Tiempo de vals de Chayanne. Ay, yo creo que sería... el Titanic no, porque ya está muy choteada, pero ¿sabes cuál sería? Más que tiempo de vals no puede Inmortal ser. De Evanescence, sería mi vals. Deja de mover la mesa. ¿No estoy moviendo yo? No, ahí está. ¿Está temblando? Ay. Eres Neraku, eres de palidez horrible. Pero sí. A ver, vamos a empezar con los tamales porque tenemos muchos tamales. ¡Ay! Es a lo que yo iba. Tenemos ya dos de la Candelaria. Sabores. No sé si en alguna otra parte. Nos quedaron del 2. No sé si en algunas otras partes del mundo se celebre, pero el 2 de la Candelaria. En México existe la tradición de comer tamales. Primero que nada, les traigo unas papitas. Que el día, de Reyes se parte la rosca y entonces salen estos muñequitos y a quien les sale. El padrino de aparte que te manda a decir el niño te trae tamales. Ah, exactamente. Tienes que comprar tamalitos que son una delicia los tamales. Les traje papitas, pero más parece incienso. Más parece popurrí. Ahora mira, para el 2. Este es betabel. Ahora para el 2 de noviembre esto se prende. Acá así sale el saumario. Eso es zanahoria, esto es camote. A ver, siéntate. Y este es ¿eso qué es? ¿A quién en su sano juicio le pueden gustar estas? Yo creo que Dresma. Esto es como cartón, ¿no? Más es bien. Cartón con saborcito a algo. ¿No les gustan? Obvio pues no. Es que no saben a nada, en realidad. Me permiten un segundo, entonces. Ay, ya se y váyanse mucho a la... Gadachín. A ver. No, ¿qué vas a ir por los tamales? Los tamales. A ver, ¿qué son los tamales? Un pedazo de masa. Adentro le pones carne o un guisado. O alguna fruta. Y... se envuelve en hojas. O sea, tú podías hacer un tamal porque te encanta traer la carne adentro. No sean corrientes con las tradiciones mexicanas, ¿eh? Hay unos tamales muy extraños que son de pieza de pollo. Nunca te has comido, ¿no? ¿Cómo? ¿De qué? De pieza de pollo, que son unos tamalotes de este tamaño que traen una pierna de pollo adentro. Uh-huh. O un muslo, o media pechuga. O sea, que son gigantes. El zacahuil. ¿Conoces los zacahuiles? Es el esposo de ella. No. Mm. El zacahuil es un tamal, un tamalón de... ¿Haz de cuenta esto? Ya acostado en la mesa. Y es delicioso. El primer tamal que traemos, porque en México hay una gran variedad de tamales. A ver, si escuché todo lo que dijeron, se los escucho de una vez y se los tengo bien guardados.
es, este es, como ustedes, borracho. El tamal borracho. Pero si estamos terizas. Este es oaxaqueño, ¿no? No, es en hoja de maíz. No, en hoja de plátano. De plátano, de plátano. Hoja de plátano. Pero este es, a ver, agarra tu instrumento de batalla. A ver, vamos a ver. Va. Exacto. A ver. Entonces, este es tamal. Pero tiene un poquito de carne, ¿no importa? No, no, no. Bueno, no, no. Hay masa, mucha masa por ahí. Okay. Puedo agarrar masa así también. Ok, entonces vamos a probarlo. Ahí está. ¿Está rico? Sí. Este borracho sí le pago la cruda. Este tiene chuleta y tiene rajitas. Es un tamal de chuleta. ¿Quién los patrocinó? ¿Nos pueden decir? Yo. Los hizo Hugo. Para los veganos también hay tamales de rajas, ¿no? Rico. Ay, te toca pararte por el siguiente. Va, chechona, tú por el Vamos siguiente. A pasar esto a producción. Exacto. Porque miren la cara de los dos. ¿Han visto cuando el coyote se quiere comer al correcaminos que se convierte en pavo? Vele la cara a estas dos, mira nada más. No, nos pasó una cosa muy graciosa. Veníamos por el circuito y Sullivan. ¿Dónde trabajabas? Había como 6 policías ahí parados. Trabajo. Ah, trabajo. No he dejado la oficina. Te vas a morir, te vas a morir con esto. Había como 6 policías ahí parados y de pronto viene un carro sobre Sullivan y se mete en sentido contrario para agarrar el circuito. Ahora. Pero cayó directo con los de tránsito. Y cayó directamente donde estaban los policías. El güey estaba cagado pues de claro. la risa. ¡Ay, dijiste una grosería! No, no dijimos que el güey sí se valía. No, pero dijiste gadoco. Ajá. Gadoca. No, ¿verdad que dijimos que cagado sí se podía? Sí, sí, ¡cállate! ¡Ay, tú también, Gabo! A ver, pásale esto. Soy la de Sambors y voy por el siguiente. Entonces, este se lo vamos a pasar a la producción. Se los tengo que pasar, pero así nada más, ¿eh? Ahí está producción. Ay, mira, pásame un plato, tenedor, por favor, hija. Un tenedor. No, pero está cayendo así. Ahí está. Pasa ese, mira, pasa exactamente. Y un tenedorcito ahorita te van a pasar. Oigan, qué tamal más delicioso. Está rico. Yo que estoy empezando a ser vegana, la verdad es que se degusta el sabor. No puedo decir el nombre de los tamales porque no nos pagaron patrocinio. No, pero el año que entra seguramente alguien va a querer pagar. Ahora que me acuerdo. ¿Qué? Hay tradiciones para cuando hacemos los tamales. Si no se hacen, por ejemplo, ¿no? Eso es bien cierto. Ojo, el tamal hay que saberlo hacer. Porque si no, ¿qué cree? La masa se le corta. Así que para hacer tamales tiene usted que estar de buenas. No debe de tener penas. De preferencia no haber llorado ese día. Porque de lo contrario, la masa se corta. Esto es una leyenda, pero yo lo he visto, yo lo he vivido. Yo he visto que si el tamal mesera de Sambors. Vean nada más. Que ¿de qué es este? Este que ese es el de esta. El champiñón. El de champiñones. Ah, ya ver, ahora sí voy a poderlo probar. Alguien llama a la puerta otra vez. Me pregunto quién puede ser. Hola, hola, hola. Abuelito. Ese es Heidi de Japón. Estaba con los pitufos. Y yo estaba con Heidi, mana, porque sí pareces el abuelito de Heidi. ¿No? A ver, vamos a ver. No es de champiñones. ¿De qué es? Es de mole con pollo. Ah, mole con pollo. Bueno, pero vamos a probarle la masa. A el ver mole. ¿Qué tal quedó? ¡Ay! ¡El mole! ¡Qué de! ¡Uy! Te quedó muy bien. Así tizapu batiendo la tapumasa toda la noche. Porque qué tal, ¿eh? O sea, para hacer tamales se requiere tiempo, ingenio, fuerza. Porque hay que darle y batirle. Y de buenas. Porque, aparte me dijeron a mí. Si no se corta. Que si no se hace, le tienes que bailar a la olla. También le tienes que bailar. Y le tienes que poner una moneda hasta abajo. A ver, no, una moneda no. Se tienen que poner varias moneditas porque como es una vaporera, pero la vaporera te va avisando cuándo se va acabando pero el agua. Pero ojo, la moneda tiene que ser de cobre. Ajá. Porque los tamales se hacen al vapor. Entonces hay tamaleras que llevan abajo el agua, luego tienen una separación. Arriba se ponen los tamales y abajo se ponen estos... pues que eran. Son como sensores de movimiento porque son los que te avisan cuando está acabando el agua. Cuando empieza así el tostón. Los y cuando, tostones y de cuando ya no oigas las moneditas, es que ya se acabó el agua y crees y que ya, poniendo. Exactamente. Y entonces pruebas el tamal y queda como este. ¡Qué delicia! Qué delicia de este tamal. Tiene almendras, tiene mole y tiene algo más, pero no sé qué sea. A ver, chécale. Ahí está. Oye, ¿qué tiene? ¿Qué es? No. ¿Qué es?
¡Aceituna! ¡Uy! ¿No te gustan? Oye, qué delicia. ¡Avisen que tienen aceitunas! Casi pierdo dos molares y un canino. Bueno, le pueden quitar el huesito a la aceituna. Voy por el siguiente tamal. Vamos a degustar el siguiente tamal. ¿Victoria, quieren? Sí. A ver, a ver, le vamos a pasar ahora. Es que, ¿sabes qué? Como es muy morena la Victoria y se puso en lo oscuro, no la veo. Y ahorita que se movió con la luz, damos... parece que se teletransporta. Espérate. Voy por el tenedor. Mafer, come tamal aunque no te guste. Pues les decía, en lo que están sirviendo estas, la comida, es importante hablar de los cumpleaños que hay en esta semana del 4 al 10. Tenemos, por ejemplo... Gran rockero de corazón. En 1948, el 4 de octubre, nació Alex Cooper. Alex Cooper, yo lo amo, lo adoro. 4 de febrero, nació Alex Cooper. El 5 de febrero... Espérate, porque Alex Cooper lo vi en una obra de teatro que se llama Jesucristo Superestrella. ¿En serio? Ajá, que estaba haciendo el personaje de... If you are the Christ, yes, the one Herodes. The Christ, de Herodes. No sabes qué joya. El público esperaba que saliera Alice Cooper para hacer el personaje porque era una joya. El 5 de febrero nació Duff Kanagan, no McKagan, que no sé quién sea. ¡Ah, de Guns N' Roses! El bajista de Guns N' Roses. ¡Ándale! También nació Michael Sheen. Ajá, sí. Qué padre. Sí. Ese día nació. No sé si sea ese. Michael Sheen no es el de... A ver. A ver, chécale bien. Chécale. ¿Cómo se llama? El de ese. Pártela. Bobby Brown, el ex marido de... ¿El maquillista? No, Bobby Brown es el... ¿A ese de qué era? Tienen que anunciarlo. ¡Ay, cómo! Ese es el veracruzano. ¿De qué es ese? No sé, pero está buenísimo. Tú síguele hablando. A ver. Yo no sé de rajas con pollo. De rajas con... No, a ver. No, este no puede. No compramos de rajas. A ver, pero sí tiene rajas. Tiene pasote. Prueba esta parte de aquí. No, porque tiene carne. Yo no como carne. Ay, por favor. No, de verdad que... También está Bobby Brown, que es el ex marido de Whitney Houston. Bobby... Ese es Michael Sheen. Ese, ay, lo amo, ese, lo amo. Ese es, bueno, yo Bobby recuerdo. Brown es el de Carlitos y Snoopy. No. Bobby Brown. En Crepúsculo. Crepúsculo, el malo. Y sabes que también, en el de cuando el del espacio de la pareja Pasajeros, eres el mayordomo. Eres el mayordomo. Qué hombre más atractivo este actor. Esa película es buena. Y también salió en la de la vampira. ¿Cómo se llamaba la vampira? Mona, la vampira. Hugo. A ver. No me gustó mucho este. Prueba. Compruébalo, por favor. Disfrútalo. Este tiene carnita de cerdo. Pero, ay, yo no puedo. Los lycans. Los lycans y los vampiros. Crepúsculo. Crepúsculo. No, que no. Este es el veracruzano. Este. Oye, ¿qué lleva el veracruzano? ¿Qué lleva el veracruzano? A ver, venga, arranque esa maestra. Puerco. Ajá. Laurel. Laurel es la hoja. Ay, no me acuerdo del otro. No me acuerdo. Hoja Santa. Laurel es el que da el sabor. Perdón, no era Laurel. Hoja Santa. Traigo hojas, Santa. Para la garganta. Traigo de limón. Bueno, pues ahí está. Este se lo vamos a pasar a... A ver, a los ahí está, de... Ahí está diciendo Mafer, también a estos. Este es para Mafer, porque para pobre está Mafer. Ahorita ahora yo me voy a parar por uno. No, no mames, tantos. ¿Hay otro más? Ay, hay seis más, hija. A ver, vamos a ver. Déjame ponerle crema para las hemorroides. Ahorita que se paró ahí, ¿no? Yo quiero saber si esta lechita es, ¿qué? ¿De hombre? Deslactosada. Es leche. No. Es que si tomo leche entera, me inflama. Ay, ahora la leche que tomo tiene que ser deslactosada. Bueno, podemos hacer la prueba. Le tomas y si te pones así de inflamada. ¡Sí las vi! Miren, no, a ver. Llegaron los de dulce, porque no hay tamales buenos si no hay también de dulce. Exacto, claro, no hay dos de la canela. Ese se llama canario. Que tiene lechera. ¿Chifla? Es el favorito de la mira, está de como Víctor Gallardo. Tu nepe. Y ese es el de chocolate. Así que a ver, vamos a probarlo. El canario entonces es con lechera. ¿Es una joya? Oh, qué delicia. Es una joya muy, muy joyera. Muy. No. Y no quisieron probar los tamales de Tata, que son deliciosos también. ¿Pero dónde están? ¿Por qué no los trajo? No, sí, hizo la... Eso. Bonahue. La Bonahue. El chocolate está delicioso. No. Este canario... ¿Saben qué me encanta? Que rompí la dieta horrible.
Mira. Hasta dejamos de hacer el programa. Ve el bracito de hombre, ¿cómo se le ve? Ajá. Ahí se cayó. ¿Qué? Un brazo de hombre. ¿Cuál trae huevo cocido? No, uno le tocó con huevo cocido. Bueno, es que en los tamales hay tradición de que se saca lo más asqueroso. Ajá. Claro que no. Asqueroso. Delicia este. Y a ver el de chocolate ahora. A ver, el 8 de febrero de 1828 nace Julio Verne, novelista francés, autor de obras como La Vuelta al Mundo en 80 días y Viaje al Centro de la Tierra. Esa la vi con Brendan Fraser. Oigan, hoy 4, ¿qué santo tenemos? A ver, ¿alguien sabe? No, yo tengo más cumpleaños aquí. Me faltó Cristiano Ronaldo el 5. Cristiano Ronaldo. ¿Qué es el cumpleaños de mi amor? De febrero. Qué guapo. ¿Cómo tendrá el nepe? Ay, no pues sé, pero yo creo que si lo medimos por kilo, lo pesamos por kilo, el tote sí le ha de pesar unos. Yo no creo que tenga totote, fíjate. No, ¿verdad? Yo creo que sí. Se me hace que es de los vanidosos. No, yo creo que sí. No importa, pero mira, con esa jeta que te dé un lavadón. Pero mira, cazuela. ¿Cómo no? Mira, vele la cara a los productores. ¿Cómo una persona heterosexual millonaria puede convertir a gay a quien quiera? Fíjate la cara de deseo que ponen estos dos. Están completamente deseando un gol de Ronaldo. No, hombre. También tenemos. El 6 de febrero nació Tom Brokaw. Brokaw, que no sé quién sea. ¿Cómo que no sabes quién no es Tom Brokaw? ¿Cómo que no sabes Tom Brokaw? Es un fundamentalista. También tenemos el 7 de febrero James Spader. No, divino. No me gusta, pero me morbosea tanto. ¿Con qué gusto me siento en su cara? ¿Con este? Ajá. Sí. ¿Quién es? Él tiene una serie. Puerco, Blacklist. Él trabaja en una serie que se llama Blacklist. Él hizo una película con Jennifer López. Sí. No, y con Julia Roberts. Informe Pelícano. También es jefe de Michael Scott en The Office. Sí. Es un actor muy maravilloso. También tenemos, fíjate, algo que sí van a ubicar ustedes perfectamente bien y a las cuales se parecen. 8 de febrero, Florinda Mesa. Oye, sí, Checho, podría ser nuestra hermana. No, mija, ella sí tiene cirugías plásticas al por mayor. Pero usted no la tiene por... El 9 de febrero nació Judith Light. Ahí está, Chubo. Mira, no se lo parece, ubico, pero sí ubico la siguiente. Se parece a Hugo. ¿Quién Gaber es esa? Se parece a Hugo sin maquillaje. Ay, en 1968, güey. ¿Cuántos años tiene Alejandra Guzmán? Mírala, mírala, mírala. Ahí está Chulis. Vestida de caída. Ahí, en esa foto es la Chulis. Exacto. No se parece... Besos a la Chulis. Esa es Alejandra Guzmán, es la travesti de Alejandra Guzmán. No, ella es Alejandra Guzmán. Vele los tatuajes, por eso la puedes reconocer. Güey, es la Chulis. No, que parezca travesti a mi comadre, sí. Y ella se ríe mucho con eso. Ay, es más, un día deberías de venir, Alejandra. Feliz cumpleaños, Alejandra. Pásalo increíble. Que seas muy feliz hoy, mañana y siempre. ¿En serio? Ay, no, yo sí le preguntaré eso. Y es muy divina y es muy linda. Y es súper joven. Sí, a mí me encanta, por eso. ¿Sabes que tenía que entrar cuando era muy, muy, muy exageradamente famosa? Tenía que entrar a los antros vestida de criatura, de cosa, para que no la atosigaran. Yo la vi en el Rimmel, en lo que era el Rimmel. La vi vestida así, súper extrambótica, como a Stephanie Salas también la vi. Al Penélope entró disfrazada de payaso en un Halloween. Entró disfrazada de payaso. Al metal. Nadie la reconoció hasta que después una estaba riéndose. Y una le dijo, ¿tú eres Alejandra Guzmán? ¡No! Se le acabó la fiesta y se tuvo que salir. Pues sí, pobrecita. Porque estaba en el tintero, era muy famosa en aquel entonces. Es muy famosa. Alejandra. A ver, aquel entonces era más popular que en ahora. En esa espalda que ves ahí, recayó el pop mexicano por muchos años. Claro, arriba Alejandra. Y miren, mira, las están ahí atrás, con qué gusto si le hago una circulación. En 1987 nació mi esposo Michael B. Jordan. ¡Wow! Es un bomba. ¡Wakanda Forever! ¡Forever, papá! ¡Oaxaca Forever! No, aquí en nuestro caso es ¡Oaxaca Forever! ¡Oaxaca Forever! El 10 de febrero, Emma Roberts, la sobrina de la señora Julia Roberts, que es mi favorita. Y el 97, Chloe Grace Moretz, que es la peor película que he visto en mi vida. Escúchame lo que te voy a decir. ¿Por qué? La quinta o cuarta ola, no me acuerdo cómo se llama la película. Horrenda. Jamás la entendí. Horrenda. Están huyendo de algo que no se sabe qué es nunca. Y sin embargo, hay dos películas que hacen que se llama de superhéroe. ¿La viste? No. Sí, también, claro. Ella es una guapa.
Y aparte es una peleadora de voz, güey. Falta, falta otro tatuado, otro tamal. Voy a matarles a estos asnoños porque me abren las caras. Es que yo quiero acabarme los dos. El canario ahí está. Hay otro canario para ti, negra, ahorita. Oigan, no te muerdan los dedos. Exactamente. Dale, dale poquito canario a la victoria, ¿no? A la victoria, okay. Me ¿Qué encanta. Hay aquí? ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? Aquí tenemos, fíjate nada más, el santoral. Los santorales. Los santorales, miren. Esto, todo esto es de febrero. El 4 al 10 de febrero. Del 4 al 10 de febrero, ahí les van los santorales. Fíjense, el 4 es San Gilberto. Gilberto Santa Rosa. De Sempríjam. ¿Qué hubo? Así se llama mi hermano. ¿Sempríjam? No. Se llama Gilberto, mi hermano, el que se hizo testigo de Jehová y no me habla ya. ¿En serio? Pues mira, también el 4, Santa Juana de Valois. Ay, Santa Juana. ¿Alguna Santa Juana famosa? Juana Valentina. Ay, ¿te acuerdas de una novela que se llamaba Las Juanas? Las Juanas, claro. Mira, también el 5, San Felipe de Jesús y Santa Águeda. Águeda. Águeda Valdés. Mi amiga Águeda, Águeda. Águeda, también, Águeda. Exacto. El también 6. Cuando echas un volado, ¿es Águeda o Sol? Ay, pues ustedes porque son amargadas, hijas de su chepindrema. Bueno, y ahora, el 6, sí, San Pablo Miki. Pablo Neki. No, pero este es Miki, no es la Neki, que oye, es diferente. Sí, está, la mejor Lucía Méndez de la historia. ¿Estará viva todavía Pablo Neki? La vi hace como 15 días. Ah, sí, entonces. Que estaba, ¿no? Que venga. Ajá, ya está como muy viejita. No, ya no se acuerda ni dónde dejó la peluca. Oigan, el 7 es. Ya la otra no sabe ni de qué está tragando. No, déjala. Es del mismo, es canario. Este es con carne, tómate, lo paso a ti. A ver, el 7 es San Ricardo Rey. Ricardo Arjona. Anda. Me acabo de quedar helada. Yo también le gaca y la felicita. ¿De verdad les gusta Arjona allá en cabina? A nadie en la santa. Lo amo. Sí. Lo amo. O sea, Alejandro, a nuestro este. ¿Cómo se le llama? Productor. A nuestro productor. No, tiene otro nombre, Runner. Nuestro runner. Exacto. Nuestro runner. Producción. Me gusta. Ya sé, mira, podríamos. ¿Por Ricardo Arjona? Puede ser, sí, puede ser. Pero es que no lo sabemos, porque. No, no, no. Imagínate que. ¡No quiere contigo! ¡Acéptalo! Imagínate. Claro que lo ves, nada más se le hace el calzoncito de lado. Pero imagínate que esté nuestro productor ya bien prendido con Ricardo Arjona en el cuarto. Ya están los dos bien pedos y dicen. Y entonces de pronto nuestro runner está con el dilatado, porque quiere el topi de Ricardo Arjona. Y de pronto Arjona le dice: te toca darme topi, papi. No, pero sería con la voz a los ojos. Te toca darme topo. No, pero en la intimidad uno pero no sabe qué tan topo pueda llegar a ser. ¡Vas, papi! ¡Soy tu hembra, papi! Ay, a mí cada rato me pasa y más de así de mujer hours. De mujerona, de mujerona. Uy, me pasa cada rato. A cada rato. Cada rato. Es más, los hombres. Bueno, una vez. Estaba uno que ya quería. No me rompió las medias el sí, claro. Dijo la grosería. Permite. ¿Se permite o no se permite? Gracias, buenas noches. No, no. Creo que esa copichuela se va de verdad. Voy a tener que mandar a alguien a Sí, porque no se va a quedar ahí el castigo así solo. A ver, ahí por está. Cierto, les mandamos un saludo a la gente de Mezcal López. Muchísimas gracias. Gracias. San Jerónimo. ¿Quién tiene amigos que se llama Jerónimo? Jerónimo. ¿Saben que así me iba, dice? ¿Saben que así me iba a llamar yo? ¿Jerónimo? Jerónimo. Ay, no hubiera sido terrible. Imagínate. ¿Hay yo. Femenino de Jerónimo? Jerónima. No hay. Este, ¿cuál es? ¿Cuál? Jerónima. La tía Jovita. Es horrible. ¿Por qué le ponen eso? Francisca. Yo no tengo nombre femenino. O sea, Leopolda. Uga. Leopoldina. No hay. ¿Cómo no? Pero hay oruga. Si hay como tú, oruga. Si hay como tú, oruga. Oigan, y el 9, Santa Apolonia de Alejandría. ¿Qué hubo? Apolonia. Hay una cantante que se llama Apolonia. Que Apolonia Cotero. Pero imagínate tu nombre de drag. Apolonia de Alejandría. Y en tu acta de nacimiento, Apolonia de Alejandría. No más. Ay, no, lo dijo no. Burbujita Peñafiel. Ay, ese era mi nombre. Es, así me iba a llamar yo de drag. Burbujita Peñafiel. Hubiera sido muy bueno. Está bien, vamos al siguiente santoral. 10. Así me iba a reír, pero me agarraste con la lechita en la boca. ¿Qué? ¡Ah! No será la primera vez. Ahora resulta. Oye, ¿sí les han hecho la maldad? ¿De qué? ¿De ch*** en la boca? ¿Sin avisar?
Pero ¿cómo sin aviso? Esto sucede, es muy, muy bueno. Ah, a ti te gusta el trago de muerte, por eso andas así. El trago de muerte. Fíjate, hace mucho tiempo, cuando todavía se podía, que no había tanto riesgo de... Ay, ya que ya me explicaron que el riesgo ya es mínimo. Ya te pasé el boletito. Nos dijo Alain que le mandamos un beso. Que el Alain Pinzón, un beso. Que el riesgo es mínimo, a menos Pinzón de ¿Pinzón es como está ella? Ese es Panzón. Ese es Panzón. Ya. Nos digo que el riesgo es mínimo, aunque a menos de que hagas con la lengua lacerada o que te acaben de quitar las muelas. Pero quien en su sano juicio va a chupamirto o algo así. Espérate, quien en su sano juicio va con el dentista. ¿Me tapa la muela porque voy a ir a marmar? No, deja tú. De repente estás, no sé, comiendo algo, te lastimas sin que te des cuenta. Y ahí está ya la transmisión. Oigan, el 10, Santa Escolástica de Nurcia. No, por favor, papás, vayan y echen a su drema por ponerle Escolástica. A su hija. No nos vemos. ¿Saben en la que aparte pantalla? De todo, por ese nombre se volvió lesbiana. ¿Quién? ¿Ana Gabriel? ¿No? Escolástica. Escolástica. ¿Por qué estamos diciendo Ana Gabriel? Nos va a regañar Vero Castro. Bueno, vamos a otra cosa. Y yo ando Andrade. ¡Ay, mi vida! Oye, ¿sí ya hacemos un programa de todas, Verónica? ¡Ay, sí, por favor! Con la boquita de guarache. Va a ser muy bonito. Pero tendríamos que estar sentados en un banquito para que nada más se nos vean las manitas. No, así que nada más. Vamos a estar a... Y sabores. Amigos, con todo respeto, mamá. Amamos, es un ícono. Eso sí. Oye. Sí. Que por cierto, hace unos días vi una noticia. Como tú. Que iba a haber un programa ya especial en Netflix que lo consiguió, lo que ni Televisa consiguió. Una serie con Verónica Castro y Lucía Méndez. ¡Hora! Verónica Castro es la esposa y Lucía Méndez es la amante. Y la que está en medio de los dos, María Conchita Alonso, que no sé qué cara. Y María Conchita Alonso. María Conchita Alonso es extraordinaria. No. Sí. No, mana, no. La vieron en Grandiosas, que por cierto no he visto publicidad de Grandiosas. Hace como 10 años era diario, veía algo de Grandiosas. ¿Cuál cantaba? María Conchita Alonso. No sé, man. La de una noche de copas, una noche loca. Manches otro beso, te olvidé de su boca. Manches tu imagen, me perdí yo sola. Y esa es la historia. Y también la de no se imaginen que yo estoy tan loca. Si solo aquel que puede estar con otra. Sin pico y me la mato toda. ¿Cuál otra cantaba? Ay, acaríciame con manos de que se me. Ay, también hizo una participación en esta serie que se llama Esposas Desesperadas. Siénteme. ¿Ah, sí? Sí, hizo ahí una aparición que era la mamá de Gabriel. De todas las Grandiosas, ¿cuál era la? Ya. De todas las Grandiosas, ¿cuál era la que más les gusta? O sea, de todas las Grandiosas que han estado en los conciertos de Grandiosa. Van Kels. Para sí, mí. La banquera. Para mí, la fíjate que un año estuvo también de invitada especial a Valeria Lynch. Ah, que esto Maximito, ¿verdad? Es una ¿sabe quién me gusta mucho? Laura Flores. También. ¿Ustedes se acuerdan de la? Oye, ¿sabes que Laura Flores tiene un gran catálogo musical? Sí. La de... ¿cómo se llama esta? Te felicito por hacerlo sufrir. Laura Flores. Laura Flores. Y cantaba... Ni tú ni nadie podrás... Quitarle con Sergio Facchelli. Sergio Facchelli. Maniquí, maniquí. No te burles de mí. ¡Lo cantaba así! Como Diango también. ¿Quién le dijo a Diango canta? Yo creo su. Volverte a ver. O daría media vida por volverte a ver. Sí, yo creo su tapu, su tapudrema es era. Es como Ana Gabriel en unos años. No, ya más bien Ana Gabriel ya está como ya está como ahorita. Oye, pero Ana Gabriel, qué fer. Oye, yo vi un show de Juan Gabriel ahorita que... Ah, porque les tengo que comentar algo. Su adorado Checho, que tanto idolata de las redes sociales y que piensan que nos sufre el bullying que está... Me hacen bullying este par de... Pobre señor. No le gusta Juan Gabriel. Silencio rotundo. Y como te digo... Pecado mortal. A ver, espérame tantito. ¡No, por favor, hija! El comentario fue... Veníamos escuchando a Pandora en el coche. ¿Cuál era la de...? No puedo dejar de pensar en... ¡Qué gran momento hemos entonces vivido! Veníamos escuchando a Pandora y le dije... No me gusta el disco de Juan Gabriel. Y esta se puso como si le hubiera metido un dedo en el locu, que es lo que hubiera querido. Pero el disco que no me gusta de Juan Gabriel es el de Pandora de Juan Gabriel. Tú me dijiste,
el no. concierto de no. Juan Gabriel. Juan Gabriel es mi máximo. Sí, lo que dijo con el concierto. No. Y verlo en concierto era una delicia. No mientas. Mira, te iba a decir, Dios te va a hacer fea, pero ya lo hizo. Entonces, ¿qué le da cueres, papito? Oye, no. Ay, se me olvidó lo que iba a decir de Juan Gabriel. Nomás no pues estás ufando, hija de tu tapudera. Tú ibas a decir que esta no le gustaba a Juan Gabriel. Aclaró el punto a la señora y a todas y nos gusta. Y es la hora de otro tamal. Vamos. ¿Otro? A ver. Otro tamal, no, y los callas. No, hija, yo estoy a dieta. No, por favor, con ese cuerpo. Ese cuerpo no se logra con un cuerpo. Oiga, mi productor no me ha dicho si va a ser en una parte o dos partes. Mira, como Alex no lo va a... Ricardo Arjona, pásale el tamal. Ahí está. Para que sienta algo rico en el hocico. Pásala a estas, que mira cómo está la Victoria. Está pálida, está del hambre. Eso sí, no te creo. Ya llevamos tiempo justo, podemos dejar el segundo episodio, el segundo tamal con el segundo episodio. Ay, perfecto, okay. Vamos a dejar entonces. Entonces, faltan tres tamales más. Vamos, en el siguiente vamos a jugar, vamos a tamalear un poquito más, hablar un poquito más de las tradiciones. Y nos vamos a poner nuestra cremita para las hemorroides. Sí, porque estar aquí sentadas cansa. Ustedes, lo siento, pero el mío es un tubo de PVC intacto, impoluto. De este tamaño. ¡No! Recuerden que nos vemos en la semana. No sabemos qué día vamos a meter este episodio. Pero de que sale, sale. Pero de que sale, sale. Y de que la religión son unos hijos de su...